Buenas noches, gente, y bienvenidos una vez más a una nueva entrega del Ropero Mágico de Duzman. Sé que he demorado bastante en hacer uno de estos videos y creo que este es el primero que hago en el año, pero la verdad es que demoré bastante en reunir unas cuantas cosas para poder presentar en un solo video. Así que en este caso tuve que esperar a que me llegara un lote de Estados Unidos, que llegó hace un par de semanas, para recién poder tener material suficiente para aprovechar en un video de estos. En este caso, quise probar un formato distinto. En lugar de estar mostrando directamente los objetos arriba de mi cama, voy a pasar a irlos mostrando directamente desde los estantes donde se encuentran las cosas, y así también ustedes tienen una panorama justamente desde mi ropero, ya que tanto se menciona, y no siempre lo suelo mostrar en mis videos. Bien, comenzamos con las adquisiciones del mes de enero. En este caso no son muchas cosas, pero son dos artículos los cuales les tengo un gran valor, les tengo un gran aprecio, ya que fueron regalos tanto de mi mejor amigo Protoman como de mi novia Splash. En primer lugar tenemos el regalo que me hizo Protoman, el cual es un cartucho de Nintendo 64 del Resident Evil 2. En este caso la etiqueta, como podrán notar, está restaurada. De hecho encontré una muy buena imprenta que me hace impresiones de muy buena calidad, como lo pueden notar aquí. Y como podrán ver aquí, la parte de arriba también tiene un app label. Un juego excelente. De hecho, este juego es como una gran incógnita, cómo lograron hacer dos juegos totalmente funcionales de PlayStation caber en un cartucho de 64. Pero esto es algo, la verdad, una gran pieza de colección y una excelente adición para mi colección de Nintendo 64. Y por otro lado, un regalo que me hizo Splash, la cual, incitándome justamente a que me compre una Switch, me regaló el Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. No tengo el cartucho acá justo porque lo tengo dentro de la consola, pero como pueden ver, está la caja en perfecto estado. Y de hecho este juego me lo regaló antes de que yo me pudiera conseguir la Nintendo Switch. Así que estas serían las adquisiciones del mes de enero, los que serían mis regalos de cumpleaños. Otra de las adquisiciones que obtuve es en este caso en el mes de febrero, y la única adquisición que tuve fue la consola finalmente de la Nintendo Switch, que en este caso me compré justamente el modelo negro. Les cuento un poco sobre esta consola. Cada año la familia de mi novia normalmente tiende a viajar a Brasil, a la zona de El Chuy. Y allá justamente el Chuy es un lugar muy famoso por tener precios sumamente baratos, en especial para lo que son los turistas uruguayos. Y aquí en Uruguay los precios de esta consola estaban sumamente caros. De hecho, en las tiendas bajo el nombre de GameStop llegó a estar a precios de $1000, haciendo que conseguir una Switch en Uruguay sea extremadamente difícil. Sin embargo, en Brasil tuve la oportunidad de poder conseguir esta consola. Estaba a precios mucho más baratos. Y donde la pude conseguir lo más barato posible fue justamente en uno de los free shop de ahí, que me salió unos $447. Un precio mucho más accesible para mí, que justamente yo tenía ahorrado bastante dinero. Yo había ido más o menos con 18 mil pesos y la consola me terminó saliendo unos 13.500 aproximadamente. Como verán, por ejemplo, acá tengo el dock de la consola, que le puse las skins de Zelda que yo había mostrado en el ropero anterior que me había regalado Splash. Tengo acá justamente el estuche que venía en la edición de colección de The Legend of Zelda. Paso a mostrarles que acá, por ejemplo, ya tengo los dos juegos, incluso el Mario Odyssey, que no lo había mostrado el cartucho porque lo tenía justamente dentro de la consola. Lo saqué para mostrarlos. Y la consola en un estado impecable, con las skins ya puestas. Hermosa la máquina, que de hecho me encanta cómo se ve con estas skins, y me salió un precio
sumamente conveniente. La razón fue justamente la había comprado el modelo negro, porque yo ya tenía las skins sin problema. En el caso de Splash, cuando fuimos a Brasil, ella en ese momento no se pudo comprar la Switch, sino que se la compró más adelante también. Pero lo que sí se compró, o más bien que le compré, fueron los juegos de Dragon Ball Z Fighters y el Crash Insane Trilogy de PlayStation 4. Los tengo yo porque justamente Splash me prestó su consola. Pero esta es otra adición, digamos, a la colección de Splash, y aprovecho para mostrarla también. El mes de marzo fue un mes sumamente flojo, de hecho yo no obtuve ninguna adquisición. Les cuento que normalmente al principio de año siempre son meses en los cuales tengo que, digamos, ahorrar bastante dinero, porque por temas de trabajo normalmente tengo que estar en la expectativa de ver justamente cuánto dinero voy a ir ganando, porque es cuando empiezan las clases y está justamente todo el tema de la toma de grupos. Por lo cual, tanto marzo como abril son meses un poco de moderación y trato de no comprar excesivamente. Lo que sí, Splash sí tuvo la oportunidad de comprarse diferentes artículos. De hecho, ahora estoy mostrando una imagen que Splash se pudo comprar una consola también del mismo lugar de donde me la compré yo. Ella le puso skins de Kirby a su Switch. De hecho, esas skins se las regalé yo. Se pudo comprar el Zelda Breath of the Wild, edición Explorador, que trae una guía muy, muy linda del juego. Y yo le regalé para su cumpleaños, un regalo anticipado de cumpleaños, de hecho ella cumple en abril, el Kirby Stars Allies. Una de las pocas adquisiciones que tuve durante el mes de marzo es que justamente el día que le fui a comprar el regalo de cumpleaños a Splash, en esa misma tienda vendían artículos de Pokémon Trading Card, por lo que me terminé comprando este pequeño álbum, que me vino justamente con un sobre de cartas, el cual abrí y no me trajo ninguna carta interesante, pero justo aproveché para ir guardando las cartas más raras, por así decirlo, las promocionales que tengo y que me fueron saliendo, que de hecho vieron en los videos que hice abriendo material de trading card. Esto fue lo único que me pude comprar durante el mes de marzo. Lo que sí, esto más que una adquisición fue un arreglo personal que yo hice, que durante el mes de marzo le mandé pedir a un carpintero justamente que me cerrara la parte de arriba del ropero con puertas corredizas, y lo que yo aproveché en esas puertas es realizar justamente una decoración poniendo, los que sepan, habrán identificado enseguida que estos se tratan de los medallones de Ocarina of Time. Coloqué todos los medallones en el orden que se iban adquiriendo en el juego. Y con unas inscripciones, utilizando el idioma iliano del Skyward Sword, puse justamente de título el nombre de esta sección, el ropero mágico de Doosman. Me encanta cómo quedó justamente el patrón y cómo quedó la decoración, que de hecho hace juego con lo que es el diseño de mi ropero en general. Así que digamos que esta técnicamente es la adquisición mía del mes de marzo. Ahora, en el mes de abril justamente me pude traer un lote de cosas, las cuales justamente he estado comprando y he estado juntando básicamente desde el año pasado. Y durante este periodo, en estos 4 meses, pude ir juntando y acumulando bastantes cosas para traer. Lo que sí, en este caso no traje mucho relacionado a videojuegos. De hecho, los artículos que están viendo y que voy a pasar a detallar es lo único puntualmente de videojuegos. Las otras cosas que me traje fueron más bien elementos decorativos, porque justamente a lo que, como podrán ver, tengo el ropero bastante abarrotado de cosas. Principalmente lo que quise hacer era el comprar decoraciones, o el comprar más bien figuras que estuvieran vinculadas con los elementos que tanto marcaron mi infancia como resultaron ser mis favoritos. De hecho, por un lado voy a ir mostrando estos 3 artículos que fueron los únicos elementos vinculados a videojuegos, y después voy a ir mostrando estante por estante aquellos elementos que me compré justamente con fines para decorar el ropero. Así que pasamos por, primero que nada, una copia de The Legend of Zelda Ocarina of Time, una edición dorada americana, que de hecho justamente lo que más me atraía de esta versión y razón por la que la terminé comprando fue que hace un tiempo yo me había puesto a ver los Let's Play de los Game Grumps justamente de Ocarina of Time, y me llamó mucho la atención como Arryn, uno de los principales de ese programa, tenía una edición sin censura de The Legend of Zelda Ocarina of Time.
y él ni se había dado cuenta que la tenía. Para los que no lo sepan, las ediciones sin censura de Legend of Zelda cuentan con tres características puntuales. La primera es el tema de música del Templo del Fuego, el cual fue removido de la edición posterior del juego por poseer cánticos musulmanes, el uso de sangre en el juego y el diseño del escudo por tener símbolos marroquíes. Todos estos elementos estaban justamente presentes en las ediciones sin censura, las cuales era un poco difícil determinar cuáles eran las ediciones sin censura. Lo que por suerte, afortunadamente, pude hacerme de una copia. De hecho, este cartucho es uno de los cartuchos que no tienen, que no están censurados. Y que justamente los cartuchos dorados de The Legend of Zelda eran aquellos que tenían esta posibilidad. Y estos cartuchos rondaban alrededor de los 50, 60 dólares más o menos. Por suerte justamente pude hacer ganar una subasta y este cartucho me salió nada más que 15 dólares. Tuve mucha suerte con esta subasta. Después, otro elemento que también tuve muchísima suerte de conseguir fue una 2DS edición Ocarina of Time. Para los que no sepan, esta edición, esta consola, te trae ya instalado en la memoria el juego de Ocarina of Time 3D y fue una edición especial que salió durante el Black Friday del año pasado. De hecho, estas ediciones abundaron en el mercado y estaban sumamente baratas. La cosa es que para cuando yo decidí conseguirme esta consola, que de hecho Splash me estaba insistiendo mucho que debía tratar de conseguirla al ser coleccionista de The Legend of Zelda, tenía que tratar de conseguir esta consola y como la 2DS era el único modelo que no tenía, que me hiciera con una de estas. Para cuando la encontré a la venta ya su precio estaba empezando a subir y me empecé a preocupar de no poderla conseguir a tiempo. Por suerte justamente gané una subasta también, que consejo, toda subasta que vean que termina en la madrugada de estas tierras es muy probable que sean capaces de ganarlas, porque en Estados Unidos normalmente no pujan cuando la subasta está por terminar en la madrugada. Yo tuve la suerte justamente y gané esta consola por 38 dólares. Me salió mucho, muy barata y justamente está nueva, sin uso. Voy a tratar justamente de abrir la caja para que vean. De hecho, tampoco he podido estrenarla, la consola, porque no me he podido todavía comprar. Pueden ver, está el manual, las arcades y acá está y aquí está la consola en perfecto estado. De hecho, no la he podido estrenar aún porque no le he podido comprar los protectores de pantalla y tengo miedo de estarla rayando. De hecho, justamente esta consola la quiero probar. Más que nada, andaba con bastantes ganas de destrabarla, pero todavía no he podido usarla. Y por otro lado, una de las razones por las que tanto la música de fondo como la carátula del video tienen ambientación china, es que me compré un cartucho multijuegos de Mega Man, en este caso 21 en 1. Que lamentablemente este cartucho me lo dieron por error, porque yo justamente buscando en Amazon he estado buscando un cartucho particular de Mega Man, que de hecho le quería hacer reseña, que era un cartucho de Mega Man 73 en 1, que tiene un enorme conjunto de hack rooms de Mega Man, incluyendo varios títulos que me interesaba probar, además justamente de los 6 Mega Man clásicos. Este es de 21 en 1, que me lo dieron equivocadamente, intenté reclamarlo en Amazon, no me hicieron caso. De hecho, hasta ahora estoy tratando de apelar una devolución, o aunque sea un reclamo, por el tema de que me dieron un cartucho. Yo compré, en la publicación figuraba el 73 en 1 y me dieron uno de 21 en 1, que efectivamente no tiene todos los títulos que yo venía buscando. Probablemente en un próximo lote intente ver si me lo puedo comprar en otro lado. Lo más probable es que lo termine comprando en AliExpress, que de hecho ya encontré
una publicación del Mega Man 73 en 1, más que nada por propósitos de reseña, que esa era una reseña que yo quería hacer de este juego que me llamaba mucho la atención, de todo este compilado de hack rooms de Mega Man. Pero bueno, al final me terminé trayendo esto porque justamente al yo ser un comprador uruguayo que tiene un depósito en Estados Unidos, el tema de las devoluciones es muy difícil. Por lo tanto, si me llega el producto mal o si me llega el producto equivocado, es muy difícil que yo pueda terminar reclamando y devolviendo el artículo, porque a mí me cobran una tarifa que me termina saliendo incluso más cara que el artículo en sí para poderlo devolver. Así que tenemos este caso que lamentablemente una de las pocas compras chinas que hice me salió mal. Una de las pocas en general, porque en este caso, justamente por el tema de la ambientación, me traje mucha mercadería china que voy a pasar a mostrar ahora en las siguientes partes. Otra de las adiciones que hice a esta colección, y justamente para, más que nada para tratar de completar esta serie de figuras, fue justamente la Action 66 del Mega Man azul. Si se acordarán, la vez pasada cuando mostré las demás figuras de Mega Man, dije que justamente cuando yo buscaba la de Mega Man azul me había tocado la del Mega Man rojo, que era una edición especial con Rouge, la cual esta edición venía al azar, solía aparecer al azar en las cajas del Mega Man clásico. Y como yo justamente quería el Mega Man clásico, lo terminé comprando de manera individual, para así completar lo que sería esta serie de figuras. La del Mega Man clásico traía un pequeño tanque de energía. Y fue bastante irónico porque, tras haber conseguido esta figura, al poco tiempo anuncian que va a salir una nueva serie de estas figuras de Action 66, y la primera que develaron fue justamente el Mega Man de Star Force, así que eventualmente me lo voy a terminar comprando también. Lo que les voy a pasar a mostrar ahora son varias figuras que básicamente tienen un valor bastante nostálgico para mí. Primero que nada, empecemos con lo que serían estos llaveritos que tengo colgando en esta parte de el ropero, los cuales son gallapones de una serie de figuras que salieron justamente temáticas de Mega Man, las cuales eran 5 gallapones con llaveritos de Mega Man. Tenemos al Yellow Devil, al Mega Man clásico, el Mega Man X, son figuras chibi, bastante lindas, bastante detalladas, Mega Man Volnut de Mega Man Legends y Mega Man XC de Battle Network. Estos 5 gallapones, de hecho, fueron un regalo de Splash por una apuesta que ella misma perdió, que ella me había apostado que se iba a terminar el Final Fantasy VII antes de determinada fecha, no lo pudo cumplir, por lo tanto me terminó regalando estos llaveros. Si ella ganaba, yo había quedado en comprarle un juego a ella, y si yo ganaba, me iba a comprar los gallapones. Otro artículo también bastante nostálgico es esta figura de Tentomon. De hecho, como mencioné en mi tag de Digimon, Tentomon, así como toda su familia evolutiva de Kabuterimon, son de mis Digimon favoritos. Pero, lamentablemente, no hay ninguna figura decente, principalmente a este estilo, tipo estatuilla, de Kabuterimon. Lo que sí encontré, y la más barata y accesible, justamente era esta pequeña figura muy simpática de Kabuterimon, de hecho me encantan los detalles que tiene. Tengo una pequeña base de eso, de hecho dice que es de la serie de Digi Collect Data. Solo me interesa esta figura, porque de hecho solo me interesa Tentomon. Muy bonita, la verdad. Que esta me la iba a regalar Splash, pero al final me la terminé comprando yo por apurado. Y después otra compra que tiene un enorme valor nostálgico para mí, son de hecho estas figuras Funko Action, que de hecho son figuras de la marca Funko. Quizá la mayoría de ustedes conocen los Funko por esos muñecos cabezones, que de hecho a mí no me gusta ninguno de esos muñecos. Sin embargo, Funko tuvo una línea alternativa que decidió sacar de figuras basados en los personajes de Disney Afternoon. Tenemos acá al Pato Darwin y a Rico McPato, que de hecho son de mis personajes de mis series de infancia favoritos, y justamente están en el estante de donde están mis cartuchos de NES, porque justo tanto el Pato Darwin como los Pato Aventuras son de mis juegos de NES favoritos. Tengo aquí las cajas, justo tenemos por un lado la caja del Pato Darwin,
y la caja de MacPato. Me encanta el detalle que tienen estas figuras para venir justamente de la marca Funko, porque como ya les dije, Funko se caracteriza por esas figuras cabezonas de ojos raros, bastante deformes. Y investigando me he dado cuenta de que Funko tiene varias líneas de figuras bastante detalladas, que incluso no solamente de Disney, sino que también ha tenido figuras, por ejemplo, de Juego de Tronos. Figuras bastante lindas, viniendo de una compañía que se hizo famosa por hacer figuras feas, por ejemplo, para mí. Hay muchos que les encantan y que coleccionan un montón, pero para mí, de hecho, son bastante feas las figuras. Otra de las compras chinas que me mandé fue justamente esta figura Myth Close de Yoga del Cisne. Como también les dije, Los Caballeros del Zodíaco es otra de mis series de infancia. De hecho, yo tenía la figura del cisne cuando yo era chico, de esas figuras de no originales tampoco, que eran más bien para jugar. Pero siempre me quise conseguir una de estas Myth Close. Me compré una Myth Close china, porque justamente a mí no me importa el coleccionar estas figuras. Mi mejor amigo Toadman colecciona las Myth Close, de hecho tiene casi todos los Caballeros Dorados, casi todos los Caballeros de Bronce. Una colección es hermosa, pero yo no tenía tanto interés por tener una figura original, que de hecho las figuras originales son carísimas. Me compré esta figura a un vendedor chino, y para hacer una figura china me encanta el detalle que tiene, me encanta lo bien hecha que está la figura. Me da un poquito de miedo, tipo así, algunas articulaciones son media flojas y de hecho las rodilleras se pasan cayendo. No me extraña que se caiga una vez que la apoye acá. Me vino con todas las piezas. De hecho, me encanta tenerlo en esta pose, así tipo haciendo la ejecución de Aurora. Y esta es justamente la armadura V3. Para hacer una figura china y que me terminó saliendo... ¿Cuánto fue que me salió? Me salió $28. No me arrepiento, la verdad. En este caso fue un triunfo haber comprado una figura china. Se me cayó la figura de Link. Pero, estoy muy contento con la adquisición. Y justamente en este estante se ve hermosa la figura. Continuando con los artículos chinos, en este caso me compré justamente una copia china de una SH Figuarts de Charizard, la cual en este caso sí no tuve mucha suerte con la compra, ya que esta figura, o sea, está hermosa en pose, así todo en la base, precioso, pero las articulaciones son una pesadilla prácticamente. Por lograr ponerla en pose esta figura me costó muchísimo. De hecho, tenía la mandíbula floja, se la tuve que atar con un pequeño hilo en la boca. En este caso tuve mucha mala suerte, pero también, de nuevo, la figura original cuesta alrededor de unos $150, es muy cara. Y esta me terminó saliendo $18, o sea, para el valor decorativo que tiene, está preciosa. En cuanto a calidad de figura, más o menos, pero no me arrepiento, fue una compra muy linda. La figura está preciosa en cuanto a detalles, o sea, así... Artísticamente se ve con todo el poder, con todo el fuego y todo, pero lo que fue lograr ponerla en esta pose fue una catástrofe prácticamente. Por eso tampoco la manejo mucho ni la toco mucho, porque tengo miedo que se me le caiga un pedazo prácticamente. Pero así para decoración fue algo justamente una muy linda adquisición. Continuando con los artículos chinos, en este caso una cosa bastante interesante y bastante efectiva que me terminé comprando fue justamente una serie de tarjetas basadas justamente en la serie de amiibos de The Legend of Zelda. Acá están los 22 amiibos hasta ahora de The Legend of Zelda, tanto de Smash, tanto las series de aniversario, tanto las series de Breath of the Wild, incluyendo incluso los amigos de los campeones. Hice esto más que nada porque puntualmente de los amigos yo soy muy selectivo. A mí me gustan más que nada coleccionar ciertos amigos puntuales que me gustan, o alguno que encuentre de repente de oferta. No me interesa el tener toda la colección. De hecho, sería una locura tratar de comprar los 22 amigos de Legend of Zelda. Y tampoco me da el espacio para estarlos coleccionando todos. Sé que como coleccionista de Zelda tendría que tratar de conseguirlos, pero en cuanto a sus funciones digitales, por ahora con estas tarjetas me basta completamente. Me sirven estas tarjetas principalmente para lo que era obtener los bonus, las bonificaciones del juego de Breath of the Wild.
De resto, simplemente, por ejemplo, los amigos de Zelda solo tengo el Link arquero, el Link de Ocarina y el Link de Smash. El resto son justamente amigos de personajes o colecciones favoritas que me gustaron mucho. Por último, el último artículo que me traje justamente de este lote fueron tres figuras model kit de Gundam. Como yo ya les dije antes, soy bastante fan de las series en general de Gundam, más que nada de los Mobile Suits. No soy tan seguidor de los animes, he visto unos cuantos de estos animes, pero me he encariñado mucho con los Mobile Suits principalmente por los videojuegos, por los Dynasty Warrior Gundam. De hecho, justamente, razón por la cual muchos de estos modelos fueron mis favoritos. En esta ocasión me traje tres Mobile Suits que de hecho me salieron bastante económicos los tres en conjunto, me salieron algo así de unos 40 y algo de dólares. Se los compré todos al mismo vendedor y estos son artículos originales de Japón. Por un lado está el model kit del Blitz Gundam de la serie de Gundam Seed. De hecho, este Gundam me gustó mucho por su diseño en el anime. Lamentablemente, tanto este Mobile Suit como su piloto duraron muy poco en la serie. Después, otro de mis Gundam favoritos tanto en la serie como en los videojuegos, el Strike Freedom, el Gundam del personaje principal de Gundam Seed Destiny. Va, del principal de Gundam Seed, pero que tuvo mucha relevancia en Gundam Seed Destiny. Y por último, el model kit del Gundam ZZ, que este sí es un favoritismo exclusivo de los videojuegos. Me encanta este Gundam, me encanta su diseño, lo robusto que es. Y debo decirles, el armar model kits es un hobby, es una pasión que no todos tienen. A mí me gusta, de hecho lo encontré un pasatiempo bastante relajante, pero debo decir que muchas de estas piezas te ponen bastante nervioso, sobre todo la cantidad de piezas que son. Este particularmente fue un montón de partes que los tuve que armar. Sin embargo, me encanta el detalle, me encanta la ingeniería que tienen, me encanta la imaginación que tienen para poder armar todas estas piezas. Y el resultado obviamente es hermoso. Les paso a mostrar justamente aquí los diseños ya terminados. Tenemos por un lado al Blitz Gundam, que de hecho me encanta este diseño más que nada por las armas que tiene, que tiene como una especie de escudo con lanzamisiles y un gancho que lo dispara. Bueno, acá está el Deathside, que yo ya lo había mostrado en otro ropero mágico. De hecho, fue el primer intento de armar un model kit. Me encanta cómo quedó. Este es mi Gundam favorito. Los demás justamente también son los que siguen. El Strike Freedom. Me encanta la presencia, el porte, las alas. Todo el diseño de este Gundam me encanta. Y como pueden ver, el ZZ Gundam, en comparación de en tamaño a los demás, es enorme. También, este fue el que más me costó armar, pero me encanta todos los detalles que posee, todo el diseño que posee. Los demás Gundam. De hecho, estos son los modelos más pequeños de Model Kits. Hay modelos mucho más grandes. Estos son los de la escala 1-144. De hecho, tienen los juegos de GameCube de fondo para que vean más o menos cómo es el tamaño de estos Gundam en comparación. Y me encanta que justamente estén a escala, que de hecho los Gundam de Gundam Wing son más pequeños a los otros Gundam en general, y el ZZ destaca por ser mucho más grande y robusto en comparación. Y estas fueron las últimas ediciones, los últimos artículos que me traje de este lote de abril. Y con este panorama general del ropero, nos despedimos. No sé la verdad cuándo pueda hacer otra entrega del ropero mágico. Yo ya estoy preparando un lote de artículos para traerme de Estados Unidos, que originalmente tengo la intención de traerlo a fines de mayo. De hecho, estoy esperando justamente el estreno de dos juegos de Switch que salen en el mes de mayo para poderme traer las cosas. Hay bastantes artículos, pero la verdad no sé si estos alcancen como para hacer una edición del ropero mágico. En cualquier caso, si consigo algunos artículos más o si decido de repente esperar a traerme algo más, será cuando haga una próxima edición. Lo que probablemente pueda llegar a ser en algún momento sea alguna edición especial del ropero mágico, alguna edición temática del ropero mágico vinculada a alguna colección en particular. De hecho, déjenme en la caja de sus comentarios qué colección temática les gustaría ver de mi ropero para mostrar justamente todos los artículos. Díganme qué opinan también de este formato nuevo que decidí adoptar
de mostrar las cosas directamente desde el ropero mismo. ¿Qué les parece? Si les gustó, si no les gustó, díganme del tema de iluminación, de todo, porque poco a poco iré trabajando, tratando de mejorar esas cuestiones. Por ahora me es bastante difícil, pero haré todo lo que pueda. Así que entonces, esto sería todo, muchachos. Me estoy despidiendo por acá. Espero que hayan disfrutado de este video. Soy Dusman, sígueme en mis redes sociales y les digo, tengan cuidado cuando compren cosas de China.